Motherhood can happen at any age, even when you least expect it. Teenage pregnancy is a very common scenario in the lives of young Peruvian women. Fortunately, there are centers that help girls in these situations. Villa Vida is a service club founded by a couple of high school students from Colegio Roosevelt in Lima, Peru. We are a group of volunteers who have come together to help the Centro de Madres Adolescentes, a center for teen moms in Villa María del Triunfo, a poor district near Lima. We aid them financially in order to give the girls the opportunities they need to succeed in life. For example, funding a bakery where they learn to make bread, empanadas, and alfajores, skills they could eventually use to sustain their family. Our main focus is building trust between our club and the mothers through different activities involving athletics, the arts, and storytelling. This center isn't simply an organization who helps teenage mothers. It's a family, and we aspire to be a part of it. Atención integral de las madres adolescentes en todo lo que es referente a la acogida, también en la continuación de sus estudios, lo que es la atención propiamente dicha, ¿no? De madre-bebé. Ella viene como víctima de abuso sexual, ¿no? Básicamente. Abuso sexual que han sufrido ya sea dentro de la familia o el entorno de la familia. Bueno, ella viene, a veces tienen edades de 11, 12, 13, hasta 17 años. Ellas se van cuando tienen mayoría de edad, hace 18 años. Sacar adelante a mi hija. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en Villa Vida con nosotros? La primera vez es un poco tímida porque no se conoce, son personas nuevas, pero de ahí ha gustado bien, hay una bonita amistad y nos llevamos bien con todos. Como tenemos casi la misma edad, somos como compañeras que estamos ahí bromeando, estamos alegres, unas estamos tristes, pero ahí están ahí para ayudarnos para poder superar todas las cosas que cada uno tiene. Pero como dice, el carácter es muy diferente, pero se sobrelleva y con la misma edad a veces nos entienden y como si fuera un poco como nuestras hermanas. ¿Cómo te describirías en una oración? Que soy una mujer fuerte, en la cual no me dejo caer tan fácilmente y que en el futuro voy a ser una profesional. Y una buena mamá. Y una buena mamá y también una buena hija. ¿Y cómo me describirías a mí? Rafaela, tú eres una amiga incondicional y que tienes un corazón muy bonito. ¿No soy chistosa, no? Bueno, un poquito. ¿Qué quieres enseñarle a tu hijo o hija? Lo más importante es que valore las cosas para que en la cual sea el futuro pueda ayudar. Tenga un corazón noble y que aprenda a ser solidaria con muchas personas. ¿Y qué quieres que el mundo sepa de ti o qué le quieres decir al mundo? Que no me voy a caer en cualquier circunstancia y que soy una mujer luchadora en la cual yo puedo sacar adelante a mi hija y a mi familia y a mí misma.